¿Andrés más hambre? ¿Qué? No. Soy John. Oye, pero esto, mi hermano. ¿Hasta cuándo la fotografía tuya, mi hermano? ¿Eh? ¿Cuánto tengo que enseñarte, mi hermano? Escribe bien. Escribe bien, compadre. ¿No has visto el video? Un video que le hicieron a... al señorito Bardi. Un video muy, muy bueno, muy bueno. Desenmascarándolo completo. Tú sabes que yo te descargo porque tú tienes una sola cara. Pero la gente que tiene dos caras, uff. Esa gente que tiene dos caras sí están liquidados completo. También te porque no hay. Es que por la derecha eso no se pone. ¿Por qué? Mira aquí. Tienes que saltar la derecha y poner el centro. No, bien, dije más. Ahí lo miro ahí. Tú eres mi maestro. Ya lo cambiaste ya. Coño, compadre. Cuando tú vas a poner, cuando la palabra termina en ado, ido, tos, ocho, el verbo hecho. Hay dos tipos de hecho. El hecho de echar, que es sin H, y el hecho de hacer, que viene del verbo hacer, que es con H, compadre. ¿Y no has visto? ¿No has visto el video? No tengo tiempo. Un video lindo, 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 lindo. Que le hicieron al señorito. Usa esto. ¿No tienes tiempo? Yo no me acuerdo de eso. ¿No te acuerdas de qué? ¿De qué tú no te acuerdas? Espérate, ¿de qué tú no te acuerdas? Espérate. Si tú dices que tú no te acuerdas, yo te voy a recordar. Espérate. ¿Cómo que tú no te acuerdas? Si tú lo publicaste en muchos lados, una cosa aquí. Mira aquí. Déjame ver. Ah, pero esto no es. Bardi es mi amigo, no apoyo eso. Ay, compadre. Déjame decir esto. Lo borraste. Eres una rata. ¿Qué significa eso? Mujer. Lo borraste. Mira, eres una rata, Sere. Borraste lo que te puse aquí. Mira, lo borraste. Borraste lo que escribiste en español acá arriba. Lo borraste. Eres una ratica, compadre. Ah, bueno, aquí, espérate. ¡No! ¿Qué? Borraste lo que pusiste en español. Te lo voy a buscar si tú lo pusiste. En este. ¿Lo borraste? Eres una rata, Cere. No lo arreglé. Si lo arreglaste, muchacho, que no. Lo quitaste. No lo quité, lo puse como dijiste. Ah, pues no lo veo aquí ya. Entonces, ¿no has visto el videito que le hicieron a Bardi? No, un videito normal, no tiene nada que ver ni nada. Un videito especial, ¿no? Entra a protestón. Déjame ver. Míralo aquí. Déjame ver si lo pusiste aquí. Ah, míralo aquí. Hacer, tú eres un loco, hacer. Hey, Julia, buenas noches, ¿cómo tú estás? ¿Y dónde está el comentario mío que te lo puse?
lo arreglaste, mira. Pero dilo alto. La estupidez se ha hecho dueña de Facebook. Ah, ¿tú quieres que lo diga yo? ¿Para qué tú quieres que lo diga? Oye, Julia, ¿tu niño cómo está? La estupidez. Ay, mi madre. No, yo tengo que buscarle el video ese. Ese video está para el último. Míralo aquí. Salud. Nancy, ¿cómo tú estás? Voy a ponerlo ahora. Opa, bien, cariño. ¿Ustedes cómo están? Todo bien. Mira esto, mira a mí aquí. Protector, mira esto, mi hermano. Que sé que tú no has visto esto. Esto está para chuparse los dedos. Sí. Mira, protector, mira esto, protector. Que Jaime esté hablando de Roberto y que tú estés preguntando cómo se vaya hablando de Roberto cuando Roberto es el comunista más asqueroso que tenemos en este país. ¿Entiendes? Roberto es el más asqueroso y desagradable. Sale todos los días en el internet enseñando sus teléfonos a sus hijos, enseñándole lo que es la riqueza y capitalismo a sus hijos, los juguetes que tienen sus hijos, las cosas que tienen sus hijos, cuando los... Dale, habla, dime la verdad, yo quiero la verdad, porque tienes la mitad con Roberto. Después de recorrer por Facebook completo y conocer las otras personas que hay en Facebook, llegué a la conclusión que una de las mejores personas, más correctas que hay en Facebook, es el señor Roberto Cabrera. Mira, Bandy, ¿verdad? Tú viste que tú eres un descarado. Esa fue la conclusión. Tú viste que tú eres un descarado. ¿Tú quieres decir por qué? Esa fue la conclusión. Tú... Ese Freddy está acabado, mi hermano. Freddy está hirviendo. ¿No? Y se la tiró como en, como va. Mira aquí. Ah, cabe aquí, medio aquí. Ah. Freddy está, mi hermano, hirviendo. Ese Freddy está acabado. Ese Freddy está fuera de... Freddy está en otro nivel. En otro nivel está Freddy. Pero bueno, ahí tienen al señorito Bardi. Candela, compadre. Freddy, mi hermano, tú estás acabado, ser. Contigo hay que coger la bola. Lo que son tú y Picaculo, es mejor que ni se tiren. Mejor que ni se tiren. Todos tenemos derecho a, a rectificar. Protón, todos tenemos derecho a rectificar, pero los videos hablan por sí solos. Protón, mira, todos tenemos derecho a rectificar, pero los videos hablan por sí solos. ¿Eh? Rectificar es el sabio, pero los videos hablan por sí solos. Pero ahora, ¿cómo yo voy a decir ahora mismo voy a decir? El protestón es lo más malo que hay en el Facebook. El protestón es no sé qué más. El protestón es no sé qué cosa. El protestón bla, 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 bla. Y no ha pasado nada del otro mundo. Y ya estoy diciendo que tú eres lo mejor que hay en el Facebook. Que me equivoqué, que no sé qué más. Coño, no. Eso no es así. ¿Cómo así, protestón? Tú lo sabes. Por eso le voy a anotar. Así, Morancy. Tiene que parar. Ese video está para chuparse los dedos. Y no que eso no es bullying. Tú eres un ejemplo de rectificar. ¿Cómo que un ejemplo de rectificar? Yo, si no me meto con nadie. Yo no me meto con nadie. A mí no me está poniendo en estos eventos. A mí no me está poniendo en... Tú sabes. Que yo no me meto con nadie. Protón tiene que parar. Protón, te lo pongo otra vez. Ese video está, mira, para chuparse los dedos, hermano. Ese video está estelar. Así como hay que hacer la gente. Pero eso no, por así como hay que hacerle a la gente. Porque hay gente que se le olvida lo que un día dijo. Y entonces después, cuando pasa el tiempo, quiere cambiar de opinión. Y no ha pasado nada para cambiar de opinión. ¿Eh? Pero las pruebas están. Las pruebas están. ¿Qué haces en Cuba? ¿Qué haces hoy? No te entiendo. ¿Qué hacías en Cuba? ¿Qué haces hoy? Minuto 40 en mi video se ve clarito. No, si eso está aquí ya. Protón, ¿qué tú quieres decirme con qué hacías en Cuba?
Porque yo te puedo explicar todo. Te lo puedo explicar todo. Porque si hay una cosa, si hay una persona en este mundo que no se coge las cosas a pecho, ese soy yo. Nunca, jamás en la vida. Jamás en la vida me cojo yo nada a pecho. Nada. Nadita. Por algo estoy aquí. Si yo me hubiera cogido todo a pecho, yo fuera hoy jefe del Minin en Matanza. O yo conozco a Napoleón. ¿Lo conoces? Ese es el pueblo mío. ¿Oíste en el portón? Si yo me hubiera cogido las cosas a pecho, no estuviera aquí en Alemania, mi hermano. De seguro, no estuviera. Hay muchos que hacías en Cuba que hoy no hacen. Dos veces entró a mi video para hablar más de Roberto. O sea, ahí está el video. ¿Dónde está el video ese tuyo, Nancy? Lo voy a buscar, Nancy, el video tuyo. No, aquí está. Vamos a buscarlo. Tú cambiaste, yo cambié. No, Platón. Yo cambié. A ver, déjame explicarte cómo te digo es el cambio mío. No, Platón siempre está en contra, pero pronto voy a explicar. Yo cambié mi modo, mi forma de ver la vida. Yo cambié mi forma de ver la vida. Que es normal en el ser humano, normal. Normal. Pero siempre he mantenido una regla. Una línea. Yo de la línea mía no me voy. Yo nunca me he ido de la línea mía. Yo hoy no digo que tú eres bueno y mañana digo que tú eres malo. Yo de la línea mía no me voy. ¿Tú me entiendes? Todos cambiamos. Todos tenemos derecho a cambiar. Pero sobre tu misma línea. No que hoy tú eres Napoleón Bonaparte y mañana tú eres Fidel Castro. No, eso no. Tú tienes que tener... Mira, tu línea es... Tú protestas contra el gobierno de Estados Unidos. Esa es tu línea. Ahora, cuando pase un año o pasen dos años, que no sé qué pasa en tu vida, tú no puedes venir y decir aquí que el gobierno americano es lo mejor que hay. El gobierno americano es... Porque ya yo entendí, yo cambié. El gobierno americano es lo mejor que hay. Es no sé qué. Tú no puedes decir eso. Tú tienes derecho a cambiar. Pero no puedes decir eso, Protón. Lo que pasa es que el señorito Bardi, se puso a querer coger un nombre en internet. Él quiso tener un nombre en internet y solamente pasaron cuatro meses. Mira, menos cuatro meses cambió. No, eso es lo que no entiendo. Protón, ¿qué tiempo tú llevas en la era Trump? ¿Qué tiempo tú llevas criticando a Trump? ¿Qué tiempo tuve criticando a Trump? Estoy buscando el video de Nancy para ponerte, pero que es donde se ve bien de verdad. Yo fui friki, guapo, pepillo, delincuente, ladrón, de todos. Sí. Tú fuiste friki. Tú fuiste guapo, tú fuiste pepillo, tú fuiste todo lo que tú fuiste. Tú sigues siendo lo mismo. Escucha para que no te vaya a quemar. Tú sigues siendo lo mismitico. Lo que pasa es que tienes otro modo de ver la vida ahora. No es que tú fuiste, no, tú sigues siendo lo mismo. Dependiendo conmigo. No. Tú fuiste friki, no, tú eres friki. A ti te gusta lo friki, te gusta la guapería, te gusta ser pepillo, te gusta la delincuencia, te gusta robar. Lo que ahora tú ves la vida de otro modo. No es el mismo modo que tú lo veías cuando tú vivías en Cuba. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cómo tú vas a decirme a mí? Que hace cuatro meses atrás, el señorito este tontín, el loco este, decía que Roberto era un ser despreciable, comunista, que no sé para qué a Roberto lo pone en internet. Y ahora tú vas a decir que Roberto es el mejor al público, pero protestón siempre. Pero tú eres el mismo. No me digas que tú fuiste friki y no te gusta friki. ¿Te gusta? Fuiste ladrón. ¿Usted sigue siendo ladrón? ¿Qué más? ¿Te gustaba la guapería? ¿Usted sigue siendo guapo igual? Que venga alguien, sabe, loco, para que tú veas. Que te dejen algo más puesto si no te lo vas a llevar. Tú sigues siendo el mismo. Pero con otro modo de ver la vida, porque vives en otro lado. El ser humano piensa como vive, Protón. Piensa como vive. Ya tú no vives en Cuba. Ya tú no puedes pensar como tú estás en Cuba. Tú piensas como tú vives en Estados Unidos. Porque el ser humano piensa como vive. Yo creo que cuando Bardi lo dijo, era por ironía. Miguel Dicico. ¿Cómo que Bardi dijo por ironía? Pero, ¿quién es Miguel Dicico este?
Déjame quién es mi 25, no hace que sea un perfil falso. Va, discúlpame, mi 25, pero no entiendo cómo tú vas a decir que vas a decir por ironía. Tienes que parar también. ¿Qué cosa esta? Yo estoy buscando. Nuestro amigo y hermano Adi es una persona con cambios rápidos. No. No tendrá estabilidad emocional. Llámame. Claro, te voy a llamar. A lo mejor mi 25. Nuestro amigo Adi, yo lo he batido por ironía. No. Ironía. Hermano, mira. Lo que te quiero decir es que él dijo hace 4 meses. Yo vi el video, está muy bueno. Me dio mucha risa. Pero. Pero él dijo que sí, que Roberto era un terrorista, que era un lo que dijo. Y después de 4 meses él dijo que Roberto era la mejor persona que estaba en Facebook, pero yo creo que eso lo dijo como en juego, lo dijo como haciendo un juego de palabras que él hizo. ¿En juego? Eso lo veo yo en mi punto de vista, sí. Bueno, esa directa de hace 4 meses yo no la vi esta y no sabía no, por no qué. ¿No viste la 4 meses? ¿No la viste? Wow, yo vi el video que ustedes pusieron, el cómico este que ustedes pusieron. No, pero... espérate. Te voy a buscar el que nace, ¿no? Tú pusiste el video ese. Sí, no, yo entiendo que él habló, que él dijo que Roberto era un comunista, que era todo. El otro sí lo vi cuando él estaba hablando de que Roberto era la mejor persona, pero yo creo que él lo estaba diciendo con maldad, como diciendo, no sé, yo vi esa directa y yo lo veía como diciendo... por maldad lo estaba diciendo, como por, no sé, depende del punto de vista como se vea. Yo entiendo que, bueno, es como todo el mundo lo vea. Sí, cada cual ve su punto de vista, es verdad, tiene razón. Pero bueno, conociendo a ese tipo de personaje, conociéndolo bien conocido, porque él se ha dado a conocer bien conocido. Yo pienso que lo que dijo él no fue por ironía. Todo lo que dice él no tiene ironía de ningún tipo. Él no tiene mente para ser irónico, lo de él es verdad todo el tiempo. Porque yo lo sigo, yo pongo las directas de él a veces y él ahora habla de Donatello, habla mal de Donatello. Que la internet me da toda mi vida. Baldi Martínez quiere que lo invite a la transmisión. Coja aquí. Vamos a invitar. Baldi Martínez me dijo que lo llamara. Hola. Esta es una vez que estamos y tú y nunca nos vamos a entender. Ay, Dios. Escúchame, hermano. Sí, ya lo estoy viendo. Corazón. Si a ti no te gusta el comunismo, no puedes hacer lo que hace María Elvira. De estar entrevistando a los generales que vienen huyendo de Cuba, que cometieron asesinatos en Cuba. Este es Roberto. Mati, yo no estoy hablando con Roberto. Este es Roberto. Para arriba es un comunista que se mete la vida hablando mierda de nosotros aquí y defendiendo el comunismo mientras los niños cubanos se están muriendo de hambre. No hagas lo mismo, amor. De estar con amistad con los comunistas. ¿Están con ustedes? Dígame, yo no los entiendo. Mi nada. Amor, yo no estoy hablando no los entiendo, mi amor. Yo no estoy hablando con Roberto. Ese es el problema de él, no deja hablar a la gente. Voy. Ay, se me fue. ¿Qué tú crees? No, eso sí lo dijo de verdad. Él dijo que él era un como el segundo, el que yo vi fue el otro, el que él dijo que era el que él dijo no, que es la mejor persona. Yo buscando en internet, yo veo que él es la mejor persona que está en internet, pero yo no sé, ese yo lo vi como que él lo estaba diciendo como por maldad, no lo dijo en ese sentido que él era el mejor, porque él no, lo que pasa es que él tiene diferentes tipos de características. Ahora se la lleva más con Donatello. Ahora está con Donatello para arriba y para abajo, está molesto, y con ahora le tires a Donatello en sus directos. No, también se molestó conmigo, también se molestó con Nancy, también se molestó. Oh, yo vi una directa ayer de él ayer, que por eso es que yo te pedí de amigo ayer, porque yo no seguí este grupo y él los nombró a ustedes y por eso yo ahora me hice join con ustedes, porque él los nombró a ustedes ayer, que ustedes lo sacaron de su grupo, que ya no quieren más a él en su grupo y ya. Larisa, besito, ¿cómo tú estás? Larisa, Nancy, Aldo, Ana. Mira, mi hermano.
Lo que pasa es que él quiere ganarse un nombre en internet, pero se lo está ganando mal ganado. Ya. Yeah. Ya, yeah, yo veo eso. Si yo tengo... Entonces, ahora viene el Protestón, porque el Protestón es hermano de todos los cubanos. El Protestón sí, él tiene eso bueno. El Protestón es hermano de todo el mundo. Si, ¿cómo tú crees que yo en octubre voy a decir que Roberto es un comunista cochino? Que ¿para qué ustedes le hacen entrevistas a Roberto? Que los niños en Cuba no tienen leche y él está no sé qué cosa. Sí, que tiene los teléfonos, que los teléfonos... Mira, y Roberto ha seguido con su mismo, con su misma línea. Ya. Yeah. ¿Y cómo tú vas a decir ahora que Roberto es mejor? Que no, no sé, ¿tú eres comunista? ¿O tú eres, no sé? Sí, porque yo veo que Roberto... Yo sigo la directa de Roberto también. Yo sigo la Roberto. Explica... Explícale al amigo que este grupo es cerrado. Ah, porque este grupo es cerrado. Sí, hermano. por eso. Este grupo es cerrado, pero yo ayer hice join y alguien me aceptó y por eso es que me salió. Lo que te iba a comentar también de tu directa está buena. De verdad que me gustó el video. Sigue siendo esos videos que la verdad que quedó bueno. No, eso no lo hice. Ojalá que yo tuviera la oportunidad. Oh, ese video quedó bueno. La verdad que está pegado ese video. Ese video lo hizo Freddy. Sí, Freddy, es verdad, Freddy. Está pegado ese video. Ok, hermano. Coño, ese video está especial. Ya, gracias por llamar. Coño, hermano, cuídate, un abrazo. Ok, gracias, un abrazo. Dale. No es el Protón, es el llorón cubano. Los anti-yanquis siempre se esconden hasta que salen a Flode. No, ya salió Flode. Ya Andy salió Flode. Vamos a volver a poner el video porque esto está conmigo, a ver. Pocas gracias que lo escucharemos. Aquí nos llamó a todas putas y que si entraran con cacha... Es lo que el señor no conoce a Bardi. Vamos a poner video otra vez. Vamos a poner video porque... Cuidemos la ortografía, Larisa. Cuidemos la ortografía empezando por el Protestón. Fuerte, muy fuerte. Está muy fuerte este video, Freddy, mi hermano. Usted tiene que ir para un Grammy. Para un Grammy, pero ¿cuál de los dos Bardi tú le crees? Ah, pero Protestón. ¿Protestón cómo a cuál de los dos Bardi le creo? ¿Eh? Al primer Bardi le tengo que creer. ¿Al segundo? No, mi hermano. Al segundo no puedo creerle. Es que imagínate tú. Al segundo Bardi no puedo creerle, Protestón. Me gustan los efectos. No, eso está especial. Eso está para Hollywood. Si tú supieras que yo me río más que usted. Pero que eso está para Hollywood, mi hermano. No es que esté para Hollywood, sino que sea conmigo. Sino que está ahí, mira. Objetivo ahí. Puf. Ninguno, no. Al primero. Yo le creo al primero. ¿Eh? Ahí está el llorón cubano. Pero es que el Protestón, yo no entiendo el Protestón de verdad. Protestón. A ninguno porque es un manipulador. Pero el Protestón, tú tienes que estar en la ONU. En la ONU, mi hermano. Tú tienes que hacer las negociaciones entre, mira, tú tienes que estar en la ONU para hacer las negociaciones entre el Papa Maduro y la oposición venezolana. Tú tienes que estar en el medio. Ojito, me anda buscando. Porque ese es el que te conviene. Yo le creo el segundo. ¿Qué es el que me conviene a mí? No, Protestón, hermano, usted no sabe, tú me disculpas. Tú sabes protestar mucho. Tú tienes tu punto de vista. Pero Guardi es una persona enferma de la cabeza. Enferma total, Protestón. ¿Tú alguna vez has trabajado con personas? ¿Eh, Protestón? ¿Tú sabes cuántos años me pasé trabajando con presos? Una pila. ¿Eh?
y cada uno me venía con un cuento distinto. Así parecía Bardi, así. Así parecía Bardi, lo que más malo. Parecía Bardi, lo que más malo. Más malo. Mucho más malo. Cocho, sí, en la falta de fotografía de Llorón. No, 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 eso no va a moler. Cocho, se jode Venezuela. Yo te digo una cosa sinceramente. Protestón tiene que estar en Venezuela para hacer la mitad entre Maduro y la oposición, al lado del Papa. No está enfermo, es un descarado. Sí, ya, la bate. Pero bate todos los días de motivo para pensar más tenis. A mí, mira, yo te voy a decir algo. A mí me da lo mismo Bardi. Lo que pasa es que él quiere vender en internet una imagen que él no es de él. No es de él. Él está copiando. Él vive copiando. Voy. Pero la tecnología para pensar distinto. Mande. ¿Cómo tú vas a decir? Yo creo en el ser humano. Yo también creo en el ser humano. Todos tenemos una segunda oportunidad, pero están. Pero están, yo nunca te he visto a ti. Ya te lo dije. Medina también es fanático de Roberto, hija mía. No, 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 mira, yo nunca vi, yo nunca te he visto a ti. Mira, yo te sigo hace rato. Siempre tú tienes tu línea. Siempre tú tienes tu línea. Tú protestas, tumban, pero tienes tu línea. Hoy tú no dices, Trump es así, y dentro de un par de días tú dices, no, Trump mejoró, y Trump no ha mejorado. Porque ¿en qué ha mejorado Roberto? Explícame. Bardi no tiene personalidad definida. ¿Quién es miseria? Se muere en miseria. Yo no sé en qué ha cambiado Roberto para Bardi decir. ¿En qué ha cambiado Roberto para Bardi decir que Roberto, él se dio cuenta en las redes sociales? ¿Tú sabes por qué Bardi dijo eso? Bardi dijo eso. Porque a Bardi le pusieron una foto aquí. Pero mira, Protón, porque te veo defendiendo a Bardi, mi hermano. El primero que empezó con la falta de respeto en el internet se llama Bardi. Porque yo veo que tú estás aislado de todo esto. Tú estás aislado. El primero que empezó faltándole respeto a todo el mundo aquí, a todo el mundo, mujer, niño, viejo, cualquiera, ese es cualquiera, fue Bardi. Parece que tú no estabas aquí. El botón te está tomando cuero. Él tiene su vida, pero le gusta dar cuero. No, pero tú, no, espérate, no. El primero, que empezó faltando respeto en este grupo fue Bardi. Diciendo que las mujeres cogeran cáncer en el útero, que la pila vieja que había aquí, que no sé qué más. Ay. Brotón. Entonces, ¿cómo tú crees que voy a aceptar ahora? Hola. Mira, ¿cómo estás? Bien, déjame ponerme el fuego para poder leer los comentarios. Mira, Protestón, no es que se trata de cambiar de opinión o de rectificar. Se trata de tener dignidad, tener valores y tener concepto. Por si tú no lo sabes, Bardi, desde que llegó a este grupo, con quien primero se peleó fue con la administradora Yulady, que no se mete con nadie, que no ofende a nadie y que es una persona muy decente. Por si tú no lo sabes, Medina, Bardi le deseó cáncer uterino, gangrena, a todas las mujeres, al por igual. Y cuando él entró, sencillamente lo que andaba buscando era un reconocimiento, un nombre, encontrarse, mi amor, y llamar la atención. No es nadie, Puerto no es nadie, yo no soy nadie, tú no eres nadie, aquí nadie son nadie, aquí nadie es nadie, aquí el único que es el Trump. Y Medina, es lógico que tú asumas esa posición porque tú defiendes a capa y espada a todo el que apoye el régimen de La Habana. Es normal. Al médico que hizo comentarios racistas, lo apoyaste. ¿Paró y ahora cómo está? Se acabó. Rotón, con el primero que Bardi la cogió aquí en el grupo, te fue conmigo. Y como él sabía, como él dijeron que yo había sido reeducador y empezó a ponerme nombre carcelero. Y entonces, como vio que yo era el mining, fui el mining, le empezó a decir a todo el mundo que eran comunistas porque yo estaba en este grupo.
Todos los días aquí es directo, no está la cerveza, hombre. No, todos los días no puedo tomar cerveza. Eso fue aquel día. Si él ha hecho todo eso, ya sabemos que no vale la pena tomarlo en cuenta. Es muy lamentable. No, 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 pero ¿cómo tú no vas a saber que él ha hecho eso? ¿Cómo? Por gusto no le hicieron ese video. Al protón le dicen contrasentido. No entienda, protón, hermano. No, no es que yo te esté cogiendo aquí, protón, de base de materia estudio, ¿no? Pero bueno, estoy viendo que tú eres que estás defendiendo a él. Tú tienes tu punto de vista. Yo no puedo defender a Bati. Bati sube una piqueta indeseable de Facebook para que, porque tiene miedo así de sencillo. Tú no nunca vas solo a él formando nada. Él tiene que siempre buscar gente. Entonces lo otro, de muy sana, imitándome a mí. Así no soy fuerte, hermano, pues si yo no hago nada, si yo no tengo ni carro, ni dinero, ni nada de eso. ¿Eh? Entonces ahora, porque le sacaron el videito, esto aquí especial, ese video está, mira. Eso tiene que ir para Hollywood, videos. Para Hollywood. Hola, o ese es mi, para Hollywood. Y el otro que tiene para Hollywood, el que Freddy le hizo a Oje Junior. No, no, eso está para chuparse los dedos, eso está especial. De los pocos, para no decir la única directa que miro, es la tuya. Coño, gracias, muchas gracias, Protón. Pues, ¿sabes? Nosotros nos llevamos bien. Pero, nos llevamos bien, pero. Somos objetivos. Tú eres objetivo, objetivo. Cállate, que me anda buscando Jojito. ¿Verdad? No, Freddy, el video que le hiciste a Jojito lo han compartido más de 100 veces, creo. No me acuerdo de él, estoy buscándolo aquí. Estoy buscándolo y no sé. Está compartido más de 100 veces, creo. Creo que más, creo que mucho más de 100 veces. No tengo tiempo. Ese video de Jorge Junior está compartido. Un pilón. Yo lo estoy buscando aquí para ver. Pero no lo veo. Me escribió por privado un amigo de él. ¡Ay, mi madre! No, pero eso está especial. Es que no lo veo aquí ahora. No sé dónde está. Por eso usted no sabe nada de Bardi. Me escribió. Ah, sí, sí, pero entonces sabe Bardi. ¿Cómo no sabe de Bardi? Si Bardi entraba a la gireta de Protón y todo. Pero bueno, ya, lo descaracterizaron. Aparte que él está descaracterizado hace rato. ¿Eh? Aparte que él está descaracterizado hace rato. Ya este video de Freddy lo mató. Esto es lo que hacía falta. Esto es lo que me gusta a mí. Coger lo que tú dijiste, más lo que tú dijiste ahora. Como no tiene concordancia nada con cuerda, te lo vamos a poner junto a ti. Yo le dije que fuera ansiedad y mi madre. Freddy, ese video tuyo está compartido una pila de veces, mi hermano. No lo veo aquí ahora. El tiempo siempre muestra la verdad. Miren, fíjate, el tiempo siempre muestra la verdad. Desde el año pasado. Están diciendo toda esta pila, loco, aquí. De esta gente que se hacen los antiimperialistas, los anticomunistas, los antifidelistas. Que ellos tienen prueba de mí, no es que yo di golpe a la Jaime Blanco, que yo no sé qué más, que yo hice no sé qué más. Todavía, 2018, estamos esperando las pruebas, no las he visto todavía. Toda la culpa para la degolladora. Protón no sabe las cosas, Bardi, porque él no entra directa de nadie. Ah, que Protón trabaja mucho también. No, Protón, lo mejor que te puede pasar es que tú no entras tanta directa, mi hermano. Aunque yo sé que tú coges bastantes datos a la gente para después hacer lo tuyo. Pero lo mejor que te va a salir es eso, hermano. No está aquí. No estoy viendo el video, compadre. Lo estoy buscando aquí para enseñártelo, compadre. No lo veo. Todavía tengo guardada la captura de Bardi bailando. Ah, y malo que baila, por cierto.
Y malo que baila. Si yo bailo malo, ese baila más malo que yo. No son asilados ni un carajo. Me dieron cuenta y me dieron. Hoy hablan de patutismo y respeto. ¿Qué es asilado o no asilado? ¿Son mentiras? Ah, no, miren esto. ¿Ustedes miren? Porque es que da pena esto. A mí me da vergüenza esto. Por eso es que a nosotros los cubanos nadie nos hace caso. Tú a nosotros los cubanos, la mayoría de nosotros nadie nos hace caso. ¿Ustedes vieron lo que dijo? El video cuando Lázaro Castañeda dijo que iba a poner pinga en boca a niños y Valdi se rió. ¿Valdi contraste? Cerocha, ¿cómo es la tarde que Valdi te dijo que te bajara el camión y le dijiste barato? Yo no sé. El video habla por sí solo. Habla por sí solo el video. Ya Freddy lo descaracterizó completo. Bien descaracterizado. No, Freddy no. Él está descaracterizado. Lo que pasa es que Freddy le puso el videito que llevaba. Videito bien hecho. Saludos a todos. Lady, ¿cómo tú estás? ¿Con Valdi se puede hacer una película? Pero qué bien está todo, qué bien está todo aquí, qué bien. El otro es, con Valdi, ya te lo dije, ¿no? No lo veo, compadre. Freddy, mejor productor de YouTube de cubanos en acción. No, Freddy está escapado. Freddy está escapado, mi hermano. Estoy buscando un video y no lo veo, compadre, no lo veo. No lo veo. Está en el teléfono, se lo voy. Ah, ¿y dónde yo lo publiqué? ¿Ustedes saben dónde yo lo publiqué el video este? Miren donde yo publiqué el video de Freddy. Miren para acá. Se lo publiqué en el grupo Roberto. Ese video rompe cualquier apariencia de falsa vergüenza. No, no es eso para que no venga a improvisar. Para que no venga a improvisar aquí y estar inflándole por gusto a la gente. Ese rompe, no, Julio Lauto, un profil falso es Valdi. No, lo otro está. Estoy buscando el video, compadre, no lo veo. No puedo enseñar el video. Julio Lauton es Valdi. Julio Lauton es Valdi. No. Julio Lauton no es Valdi. Julio Lauton no es Valdi, mamá. Yo no soy Valdi, no me compare con ese loco. No, ese no es el oído para entrar, el oído para entrar a una directa. Rondo aquí un
Un, dos, tres, pronto. Mali, ¿cómo tú estás, mi man? ¿Cómo tú estás? ¿Qué te juega? No, Julio Loto no es Bardi, compadre. Bueno, no sé, yo no sé quién es Julio Loto, yo nunca lo he visto ni nada. Vamos a buscar lo que yo, es que no sé, vamos a buscar quién es Julio Loto hoy. Julio Loto. Míralo aquí. Bueno, de hecho no tiene nada, mira. De hecho no tiene nada. Ni amigo. Dame quién le dio me gusta esto. ¿Eh? Orlando Mayo, Mónica Velasco. Dame quién es Observano. No, no, ese no es Bardi, ese. No, ese no es Bardi, ese no es Bardi, cabrón, ese no es Bardi. No puedo amarlo, no puedo amarlo. Eso no es Bardi, cabrón. Yo pienso que no sea Bardi. Aparte, siempre está aquí. No, no, eso no es Bardi. Aparte, Bardi escribe con falta de ortografía, Julio Loto no. Tienen que darse cuenta cuando la gente escribe también. Mira, Julio, yo no tengo nada que ver con Bardi. Mira, no escribe con falta de ortografía, mira, mira. Yo no soy Bardi, no me comparen con. ¿Ves? No escribe con falta de ortografía. Bardi sí es un animal. Ese no es Bardi. Si es Bardi, bueno, no sé, lo está haciendo bien. Pero ese no quiere con falta de ortografía. Ahora, lo otro. Vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema porque esto está bueno. Dice una señorita aquí en internet. Dice una señorita aquí en internet que en Cuba con 20 chavitos, 20 de Fula, 20 de CUC, puedes vivir en mente con 20 chavitos. ¿Ustedes saben quién era que estoy hablando? No la estoy viendo. Estoy loco de buscar el video, no lo encuentro, compadre. Para que ustedes vean por qué a nosotros los cubanos no se burlan de nosotros. Si no estuviera trabajando, te llamaba para que se acabara la... Oye, yo sé que tú no eres más Bardi, compadre. Él no es Bardi, caballero. Pues le prestó el perfil porque Bardi salió con ese perfil en una directa. ¿Ah, sí? Ah, bueno, sé, pero bueno. Este que está aquí no es Bardi. Porque ese escribe bien, Bardi escribe, Bardi es un animal escribiendo. Pues no sé si se lo prestó. Si se lo prestó, no sé, bueno, se lo dan socio. A lo mejor Bardi, pero Bardi a lo mejor se mete con ese perfil. Pero yo creo que un viaje de 20 días llevamos a Julio Lauto, creo. No me acuerdo bien, no me acuerdo bien. No me acuerdo bien si yo lo llamo. ¿Eh? No, no, vamos, si ya voy a terminar ahorita. A Noli le creo. No, no, yo no puedo decir nada, yo no sé. Yo nada más estoy diciendo lo que pienso, a lo mejor está mal, ¿no? Yo por la escritura, Julio Loto no puede ser Bardi. Por escribir. Porque si es por escribir, imagínate tú. Es Bardi. Bueno, no, de hecho no lo puedo llamar. En una directa de Donatello. Ah. Julio Loto, eso es verdad, hermano. ¿Tú pensaste el perfil a Bardi? Oh, salió. Salió, chat. Oh, te descubrieron. Entonces Julio Loto es Bardi, mi hermano. Bueno, cuando yo lo vea, no sé, no sé. Bueno, si está aquí, vio su videito. Aunque ese video lo va a ver. Yo estoy esperando cuando todos los grupos digan como dijo Infiel, porque hay que decir que somos marxistas-leninistas. Marxistas-leninistas. ¿No tengo nada más? Por favor, yo no tengo nada que ver con Bardi. Dejen. Oh, en cuero. Yo puse mi perfil privado porque un loco sacó la foto de mi mamá para burlarse de ella. Ya, de nuevo. Bueno, ahora voy a decir algo. Protón, ya hasta aquí. Me gusta hablar contigo, Protón. ¿Qué tú me puedes decir a mí de lo que dijo la muchachita hasta aquí de Francia? De que en Cuba se puede ir con 20 dólares. Ese no es. Ese no es. Ese no es Oslay. Ese es Oslay, ¿no?
El Pío, hola muchacho, Marta, Guadalá, Guadalá. Mira, baja el televisor, sí, apaga. Marta, Guadalá, Guadalá. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, el delincuente. ¿Eh? Ya, hola, bajito ahí, ¿no? Muy bien, gracias. Marta Guadalá, ese nombre de Marta lo he visto en otras directas. Marta, tú eres la directa Roberto, ¿no? Sí, creo que, no, le acá. El nombre de Marta lo he visto en otras directas, lo he visto. Se acabó esto, ¿eh? De afuera es fácil hablar, mi hijo. De afuera es fácil. No sé qué usted quiere decir, Marta. No me acuerdo, yo sé que su nombre lo he visto. Ay, no, que como habla mierda. ¿Quién habla mierda? Mali Rodríguez. Mali, ¿te hiciste un tatuaje, Mali? Lindo eso. Olay, te admiro. Olay, tienes muchas admiradoras, hermano. Coño, ¿dónde estarán los videos que estoy buscando aquí, cabrero? Pues no puedo ver el video, no importa. No, le saludo. No sé dónde será. Yo no miro directa. Yo no miro directa de Roberto. No, yo sí las miro y me... Uy, yo no me regañe más, coño. Una hija mía me regaña mucho. Hola, hola, saludos, Rubo. Y besitos, Nancy. Yudeki, Ale. Yudeki, ¿cómo tú estás? Aquí, tú sabes. Que dice que son 20 chavitos se viven en Cuba. Sí, con 20 chavitos se viven en Cuba. Lo dijo una mujer. Bueno, es que imagínate tú, y la gente la hace corto. La gente la hace corto. El pillo es mi hermano. Con 20 chavitos. Protón, ¿con cuánto tú podías vivir en Cuba? ¿Con 20 chavitos al mes? No encuentro el video hoy. Hola, Cocho. Santa Victoria Valdés. Santa, ¿cómo te va a caer? ¿Quién quiere que lo invite aquí? Porque imagínate tú, esto parece un monólogo aquí. Voy a invitar al Protón. A ver si el Protón puede entrar aquí. Seguro vos, el pensar diferente no nos hace enemigos. No, claro está. Claro está. Eso era. El Protón no puede entrar en mi padre. Por eso nunca puedo entrar, nunca te puedo entrar. Yo creo que ni una sola persona lo puede hacer. Dime tú una familia de 5. En Cuba se vive con lo que tenga. Nah, con lo que tenga. Con 20 sauces tú puedes vivir en Cuba. Eso lo dijo la señorita que está aquí en Vuelta de Francia. Hay muchos cubanos que viven con mucho menos. Que viven. ¿Tú sabes la diferencia que hay entre vivir y sobrevivir? Mucha. Entre vivir y sobrevivir es mucha la diferencia. Mucha. Mucha. Con 20 de esas usas al mes. Mi hermano, con eso no vive nadie. Con eso sobrevive alguien. No, puedo la pista más así. No, no, tranquilo, tranquilo. Por eso te puedo invitar. Te llega la invitación porque cuando tú me invitas a mí yo no puedo entrar en la tuya. Si un litro de aceite vale. Yo no entiendo nada. Hay que sacar cuenta aquí. Si hay que sacar cuenta, empezamos a sacar cuenta. Para que tú veas que nosotros a veces somos la burla de todo el mundo. Hay que ser tan, pero tan ignorante para comparar y la hacer así. No, de hecho, yo estaba pasando la página aquí en Facebook. Y cuando hago así que miro. Y escucho a la loca esa, que tiene tremendo mal aspecto. Vaya, no, la mujer no, pero tiene tremendo mal aspecto. Habla malísimo. Y encima, no habla nada que sirva. Lo mismo sobrevive. No me digo. Ah, no, yo no sé por qué no voy a invitarte, compadre. Para mí que Facebook a nosotros no nos deja. Para hablar con yo no tienes que virar el teléfono. Ah, no sé. No, si no, dice que no puedo invitar porque está trabajando ahora. Está trabajando.
para con 20 CUC. Mira, con 20 CUC. Pero en todas partes pasa igual. No, espérate. Mira, Protón, aquí todo el que está aquí, todo ha vivido en Cuba. Ha vivido en Cuba. De verdad, hermano, yo he visto pobres en Cuba que viven con 200 pesos cubanos. Lo sé, lo veía. Con 200 pesos. Con 200 pesos pelados. Mira, Alessandro, yo también lo he visto. Pero para vivir en Cuba con ese dinero, mi hermano, con ese solo, con ese dinerito solo. En muchos años sobreviven con menos. No, que sobrevivan es una cosa. Que sobrevivan es una cosa. Rolando, ¿quién es el que dice que me llame y que no veo esos comentarios? Rolando, ¿quién es el que dice que me llame y que no veo? Nada, te habrán bloqueado, mi hermano. Perra, hombre, yo no sé, con 20 fulas que tú vas a vivir. Con 20 fulas que tú vas a vivir. Es lo que no entiendo yo. Mira, con 20 fulas. Hermano, 200 pesos pelados, muchos viejos lo hacen. Sí. Pero esos viejos seguro venden botellas. Rapan su otro dinerito por otro lado. No sé, agua con azúcar, todo. No entiendo. ¿Cuántas libras de aceite hay en Cuba? 3 libras, creo. No, yo no sé mucho eso. 3 libras creo que dan. Creo que son 3 libras de frijoles. 3 libras de arroz. ¿Cuánto te duras? Son para una gente nada más. Cuba no es el peor país del mundo. Lo es mucho peor. Ve, aquí entramos ya en comparación. Pero yo no quiero comparar a Cuba, Protón. Comen comedores de ayuda social cerca de mi casa. Había un comedor para viejitos eso. Donde yo vivo también hay. Yo lo he visto. En donde yo vivo también hay. Pero no me digas que con 200 pesos, con 220 fulas tú puedes vivir en Cuba. No, tú puedes sobrevivir. Y pasas tremenda hambre. Y es verdad, sí, yo lo he visto. En donde vivo también hay comedor social. En donde vivo también hay. Había. No, yo creo que sí hay todavía. Donde yo vivo hay uno. Y donde yo vivo es un campito, así que por ahí para allá también debe haber. 20 más la lucha, jineteo, Roberto. Yo te digo a ti, con 20, 200 pesos, ese que dice que tiene 200 pesos. Pero con 200 pesos solo no. 200 pesos solo no. Ya, 200 pesos. Más lo que tú tienes que inventar. Sí, todavía quedan. Pero con 200 pesos vivir. No, mi hermano, usted tiene que vender la vida. Y hasta a veces tomarse un poquito de café. O no comer nada. Pero con 200 pesos, con 20 fulas. En un semejo del mundo hay personas que pasan hambre. El que pasa, yo pienso, yo no sé. El que pasa hambre, no sé. Es porque quiere, pienso. En La Habana Vieja hay 3 comedores sociales. Mi hermano trabaja en uno y mi sobrino en otro. Ah, mira, puedo hablar. Hola, ¿puedes decir eso? Niños que no tienen hogar. Ve acá, Medina. Explícame por qué pasan hambre aquí en Estados Unidos la gente. Explícame. Cuando un salario mínimo en cualquier parte puede ser de 7, 8, 9 dólares. Un dólar medio cuesta un dólar. Cuando tú consigues con 3 dólares comida, pues tú y se pasan hambre. Cuando aquí hay tremenda cantidad de programas sociales para las personas que tienen más necesidad, cuando aquí dan estampillas de comida, cuando aquí a los viejitos le traen comida cocinada a la casa. ¿Qué sabes tú, Medina, de los programas sociales? Y mira, Medina, a ti hay que enseñarte las cositas así, mira, estoy en un hospital, porque yo pago seguro, papi, mira, en mi hospital, bueno, en el hospital donde yo me atiendo, mira, Medina. Explícame, Medina, cómo yo puedo venir a un hospital de... Porque, señalar una isla tan pequeña. Medina, porque esa isla pequeña es donde nacimos nosotros, donde hay perra hambre, perrísima hambre. ¿Me entiendes? Donde los viejitos pasan perra, no perra, pero perrísima hambre. Porque nadie vive con 20 dólares. ¿Me entiendes? Malviven, requete, malviven. ¿De qué tú me estás hablando, Medina? Dime qué ayuda social hay en Cuba para los viejitos. Explícame.
una ayuda social que hay para los viejitos, que le pagan 10, 15, 20 dólares al mes, y cuando una libra de carne en la famosa shopping cuestan hasta 4 y 5 dólares, ¿de qué tú estás hablando, Medina? Dime un solo programa de salud, un solo programa social que tenga Cuba, dime, en el peor, de, dice él, en el peor, en el mejor país del mundo, tienen que usar beneficios sociales porque la sociedad necesita que el gobierno le dé dinero. Medina, no sé, serán gente como tú, porque yo conozco aquí abuelitos muy, muy, muy viejitos y que ganan tremendo retiro. Si durante tu juventud tú no fuiste capaz de producir, si tú no fuiste capaz de prepararte para tu vejez, imagínate tú. Ya me voy, que no estoy para esto. Socialismo en uso. Sí, sí, Medina, aquí hay mucho socialismo, porque aquí ayudan a muchos vagos que no quieren trabajar, porque yo conozco personas, y no pongas, Medina, palabras en mi boca, como le hiciste a Aldo, que le cambiaste las palabras. A mí no me pongas palabras en mi boca, ¿ok? Aquí hay camiones de gente vaga que no quieren trabajar y viven del gobierno. No estoy diciendo que todos, pero sí hay camiones de gente que no les da la gana de trabajar, que se pasan la vida drogándose y emborrachándose y fumando y whatever, y después tú lo ves en las oficinas de, ¿cómo se llama la oficina esa donde dan la ayuda de corazón? En los family support, pidiendo ayuda. Entonces, escucha, dice Julio, el problema es lo que cuando vivía en Cuba hablaba más de Castro, aquí habla más de los americanos. Es de los que cuando se la meten crítico, cuando se la sacan llorando. No, no, no. Protestón, yo te descargo muchísimo, pero usted tiene un problema grande. De verdad que sí. Yo quisiera verte hablando un día una cosa buena del lugar donde tú vives. Una cosa buena. Quisiera verte hablando. Trabajan la vida entera en mi país y el retiro no le alcanza para nada, seguro. Tú sabes, Aldo, que me estaba diciendo eso el otro día una persona que trabaja durísimo. Me estaba diciendo eso, que estaba loca porque quitaran todas las ayudas completas. En definitiva, nosotros los que más trabajamos somos los que pagamos por esas ayudas. Sí, pero eso no lo van a quitar porque eso es una ley federal. No las van a quitar, pero hay veces que yo me incomodo. Yo me incomodo, mira, yo tengo 3 trabajos, ¿no? Yo reporto por 3 trabajos, mi marido también, hacemos los impuestos juntos. Oye, y todos los años tenemos que devolver para atrás un dineral. Entonces tú hablas con gente que lo que tienen es un part-time, o sea, un medio tiempo, tienen 2 niños y les regresan cantidad de dinero. Entonces yo que no retengo depende, que nadie depende de mí, que tengo 3 trabajos, tengo que pagar para que Medina, por ejemplo, que lo que trabaja es en algo muy, ¿cómo se dice? Muy pequeño, pero tiene depende. Yo le pago a Medina. Oye, Medina, me voy. Si quitan la... Bueno, cuídate. Espérate, Medina, mira, una vista más. Aprende, mira. Aprende a ir. Págate bueno, ¿cómo se llama? Págate un buen seguro, Medina, para que venga a un hospital como el que vengo yo. Bye. Vamos a ver parte de comentarios. Dicen que el que recibe ayuda del gobierno y no le gusta viajar, no le van a dar más residencia americana. Los esclavos unidos del mundo. No, pero toma, has cogido buena talla. Se está pegando todo lo de Martiano. Todo lo de Martiano se está pegando todo. Los que no quieren trabajar van a hacer la revolución. Todo se está pegando, Brotón. Todo. Ay, tú eres pobre porque necesitas 3 trabajos para mantenerte. Ah, pero bueno, los países estos aquí hay que pinchar duro. Tocado, salud. Oye, tocado con vuelta, hermano. Tú estás aquí pasando un rato. Ya me estoy acostando a dormir ya. Yendo, las personas no van al médico porque es muy costoso. No puedo verle a eso, compadre. Rolando, ¿por qué me gusta el dinero? Ah, porque te gusta la estilla. Debería quitar el derecho de ciudadano al que nazca indocumentado, como en muchos países. No, aquí en Europa. Aquí en Europa, no sé cómo es en Estados Unidos. Aquí en Europa, en Alemania. Si tú no tienes una visa en Alemania.
Es una visa de residente aquí en Alemania. Y tienes un hijo. El hijo tuyo nace aquí, pero no es alemán. No sé cómo es en Estados Unidos. Para que el hijo tuyo sea alemán, uno de los dos padres tiene que llevar más de 8 años viviendo en Alemania y con una visa. ¿Cómo es la jugada? Te lo estoy diciendo, Oliván, te lo estoy diciendo. Aquí no hay relajito ese. Aquí hay gente, aquí tú tienes un hijo. Rolando, ¿por qué el dinero cubano llegó a tener más valor que el del bueno por el Producto Interno Bruto que tenía Cuba? Aquí todo depende con el Producto Interno Bruto. ¿Cómo entraste a Alemania? Yo, ilegal. Yo entré aquí, ilegal. Yo no entré aquí, una visa de Cuba para aquí. Yo sí me jugué la vida mía por ir para allá. Aquí los niños hijos extranjeros que nacen en esta área son americanos. Aquí no. Ya le dije, aquí si unos padres tienen un hijo y si los padres no tienen residencia, es decir, tienen otra cosa, tienen otra cosa, el hijo no es alemán. Por eso usa es grande, porque si nace en Yuma, no, no, eso es relajo acá en Estados Unidos. Por eso es relajo, Protón, no. Entonces, Protón, tú tienes que estar agradecido de ese país, mi hermano. Si tú estuvieras aquí en Alemania, si tú estuvieras aquí en Alemania y no tienes una visa, es decir, que estás aquí, oye, me entraste ilegal, y Alemania te dio un papel para que tú te quedaras aquí, pero no te dio visa. Y tú tienes un niño aquí, tu niño no es alemán, tu niño no es alemán. Tres personas no entran ilegal y con una pequeña no entiendo. No, Yudeki, pero Yudeki, yo he hablado de tres, ¿quién? Te veo preguntando mucho, Mima, y lo quieren cambiar para ponerlo a la par de los que son el 5 o el 6. Pero esto yo te estoy diciendo, en Alemania, yo no sé Estados Unidos, ustedes tienen que estar agradecidos con Estados Unidos. Tienen que estar súper agradecidos. Protón, porque si vienen para aquí, para Alemania, el brinco es súper corto. El brinco aquí en Alemania no es mejor que en Estados Unidos, Protón. Y por eso te digo que el hombre piensa como vive. Si tú vivieras aquí en Alemania, tu protestadera aquí no existiera. Y eso me lo juego. Sí, claro, por eso usa el faro y guía y lo quieren cambiar. Yo no sé quién quiera cambiar el faro, usa. Entonces Cuba producía suficiente. Era una sociedad que iba en ascenso. Claro que sí iba en ascenso. Cuba. Sí, yo tengo entendido que mucho antes el dólar estaba a uno por uno con el dinero cubano. A uno por uno. A uno por uno. En Europa es así. Aquí querían cambiar la ley como Europa y el Congreso dijo que no. Aquí es así. Hijos de mexicanos, salvadoreños, colombianos o países que se consideran ilegales, aquí sus hijos que nacen, aquí son ciudadanos. Bueno, aquí no. Aquí Trump no quiere cambiar porque Trump quiere poner. No. Yo te voy a decir algo a ti. Usted tiene que agradecerle a Estados Unidos. Yo lo veo a ustedes criticando mucho al gobierno americano. Lo veo criticando mucho al gobierno americano. Pero si ustedes estuvieran aquí en Alemania, una pareja que no tenga papeles, que no tenga papeles, tiene un hijo y el hijo no es alemán, uno de los dos padres, ya que no sean alemanes, ¿no? Uno de los padres, tienen que llevar como mínimo 8 años viviendo en Alemania. Si no uno de los dos no llegan 8 años, el hijo automáticamente no es alemán. Trump va a cambiar la enmienda 13. Fue complot internacional para destruirla, mi opinión. En 1981 y 51 el dólar y el peso cubano estaba al paro. En Cuba se paga con cualquiera de las dos monedas, pero es mi derecho criticarlo. Bueno, es tu derecho porque tú no, no sé, porque tú criticas todo. Tú criticas todo, tú eres, por lo tanto tú me disculpas y todo, tú eres mi socio y todo. Pero tú eres malagradecido, mi hermano. No, no te pongas bravo ni nada, no te pongas bravo. No te pongas bravo. No te pongas bravo, hermano. Pero lo que he visto de ti, que tú eres malagradecido con Estados Unidos. No sé, no sé, no sé. Es mi opinión. Y no te estoy faltando respeto ni nada. Ya tú le dices, Alemania ni pinta. Que Alemania ni pinta ni da color. Pero esto tú estás loco a hacer, ¿eh? No, ni me gustaría que lo saquen a todos. Pero esto tú estás quemado, ¿no? Tú estás hablando de la primera potencia que hay en Europa. Yo no sé mucho, no, no sé mucho decir nada porque yo llevo poco tiempo aquí y no, no domino muy bien el idioma, ¿entiendes? Pero cuando yo domine bien el alemán, que entienda bastante cosas,
Yo te puedo hablar más cosas de Alemania. Yo te puedo hablar que he visto por arribita. No, sin culpa de un tío. Si algunos cubanos pasaran el trabajo que otros para recibir aquí, le agradecería más. Yo te digo, yo le digo una cosa a usted. Si el protestón, que es el que más protesta aquí, le digo, estoy hablando de protestón porque es el que más protesta. Pasar el trabajo que pasan aquí la gente en Alemania, yo te aseguro que no protesta así. Yo quiero un Yuma bueno, no un Yuma racista. Alemania depende de USA para su defensa nacional. Pero es que Alemania no tiene guerra con nadie. Alemania no le hace guerra a nadie. Yo no sé qué defensa nacional es esa. Alemania, esos son los que más pintan en Europa. No entiendo nada. Alemania no tiene guerra con nadie. O Renvi Pará, dime si Alemania tiene guerra con aquí. Alemania son los países más grandes del mundo. Yo no entiendo. Alemania no tiene guerra con nadie. Con nadie. Alemania, es más, Alemania ayuda a muchos países aquí. Y no es precisamente con nada de guerra ni nada de eso. Alemania es de Europa y USA es el mejor país del mundo. USA es el mejor país del mundo por esas mismas leyes que hay en USA. ¿Eh? Que dos padres pueden tener un hijo y el hijo no pueden llevar, creo que ni no sé qué tiempo, y el hijo automáticamente es americano. Mira quién yo igual de amor, pero con el protestón aquí en Mili. Ricardo Jofre, saludos también desde España. Alemania es miembro de la OTAN. O sea, Alemania es miembro de la OTAN. ¿De la OTAN? Espérate. Hay otro tratado, no me acuerdo el nombre ahora. Guatemala, préstame. Sí. Hay otro tratado que se llama el Tratado de Varsovia. No me acuerdo bien ahora. Hay otro tratado ahí que se firmó hace años atrás, primero que la OTAN. Que Alemania sí es miembro. Estoy llamando a Aldo. ¿Y dónde está? Y se fue, ¿sabes? Porque llama. ¿Qué hola, Ida? ¿Qué hola, Ida? ¿Qué hay? ¿Todo bien? ¿Qué es de bueno, man? Mi hermano, aquí tú sabes, con la gente hablando un poco aquí de cosas. Bueno, vamos a ir por unos cuantos punticos. Señores, cuando se mide un país, por lo menos la Organización de las Naciones Unidas, mejor país del mundo, los primeros lugares, es porque se atiende un montón de cosas, nivel de vida, seguridad social, bienestar social, igualdad de salario, igualdad de mujer y hombre, todo ese tipo de cosas. Estados Unidos no está en el número uno, vamos a empezar por ahí, ¿ok? En el número uno, del 1 al 7 prácticamente son países europeos todos, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Suiza, Alemania, esa es la verdad, y no lo digo yo, pues, mira, por lo menos usen la internet, la tienen aquí al alcance de la mano. Usen Google, señores. Ah, que Estados Unidos... Que, dime. Deja explicarle algo a Yudelki, porque ahorita me preguntó que no. Yudelki, yo fui el que vine para acá solo. Mi mujer lleva 24 años en Alemania. Yo vine solo ilegal para aquí. No, mi mujer vino conmigo. Oye, Yudelki, mi hija nació en Alemania, pero mi mujer lleva 25 años aquí. Yo fui el que vine ilegal para acá. De Varsovia. Ajá. Aldo se bloqueó. ¿Quién es ese que está hablando? Este que habla es comunista. Botón, este que habla, te puse el dedo a cerrar. Si Estados Unidos quiere, te lo vas a hacer militar. Simplemente para controlar a esos países. El quien tenía la hegemonía del Tratado de Varsovia eran los rusos. Punto. Y el bloque occidental creó la OTAN. La RDA. Ajá, entonces mira. Mira, siempre. Mira, todas las sociedades tienen cosas que no funcionan bien. No hay una cosa lineal que tú digas, esto es perfecto, eso no existe. Pero dentro de todas las cosas, entre lo malo y lo bueno, aquí está bueno vivir. ¿Ya? Principalmente por las oportunidades que uno tiene. ¿Bien? Ahora. Quien se pasa la vida quejándose de las cosas mal hechas es que simplemente le va mal. Porque el tipo que le va bien, créeme, puede criticar, pero no viene con esa enfermedad de que todo está mal, que todo está perdido, que los esclavos que no sé qué, los esclavos que no sé qué más. Bueno, hay que tenga alma de esclavo. Hay quien tiene alma de esclavo y no necesita el grillete de la cintura al tobillo. ¿Eh? Tienen el grillete metido aquí en el cerebro. Punto. Ahora,
Yo sí te puedo garantizar una cosa, para estos que critican mucho. Prefiero el mundo funcionando con la hegemonía norteamericana, escúchame bien, que con la hegemonía rusa o china. Y esto es muy simple. Trabajen con los rusos y verán qué cosa es bueno. Y trabajen para los chinos y verán qué cosa es buena. ¿Ok? Eso que se la pasan criticando. Ok. Que hagan ese intento y después entonces vengan y me digan con quién prefieren trabajar o con quién prefieren estar relacionados. ¿Ok? Mira, ahora, sobre lo que tú decías, la moneda cubana. Sí, la moneda cubana estuvo por encima del dólar 2 centavos. ¿Ya? No, ese fue, ¿cómo se llama este? Miguel fue estuvo 2 centavos por encima. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto de Cuba era grandísimo. Cuba tenía una economía en ascenso. Y lo más llamativo de todo, solamente Cuba tenía 57 años de república. Quiere decir que en la historia era una república muy, muy joven. ¿Bien? Sin experiencia, 57 años no es nada, señores. ¿Ok? Para lo que se la pasan la vida criticando. Entonces, cuando tú miras Cuba desde que se formó como república, lleva más tiempo con el comunismo que cuando era república democrática. ¿Ya? Y en el mismo tiempo han destruido ese país completo. No, protestón, era E sin H, mi hermano. Era E sin H, Cere. Ahora, otra cosa, lo que tú decías, Alemania es el motor impulsor de toda Europa, económicamente. A ver. Si Europa, si la Unión Europea se mantiene con el peso económico que tiene, es por el empuje de Alemania Federal. De Alemania. Punto. Hay una federal ya, de Alemania. Que guste la que le guste y pese la que le pese, se han metido Europa completa sin tener que ir a una tercera guerra mundial. Esa es la realidad. El que se queje por ahí, que se queje. Todos los países europeos le deben a Alemania. Eso no es mentira. Le deben a Alemania porque le deben. Porque es que ha empujado a todo el mundo para adelante. Si Alemania se sale de la Unión Europea, eso se va a pique. Jugar a la Island de Coche no hace un día. Exacto, Aldo. Allá no tiene oportunidad ni comida y se quejan del país que lo protegen. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, lo que yo haría. Lo que pasa es que yo no. Estas simplemente son ideas. Mira, aquí hay un montón de gente que después la gente salen defendiendo. Estás hablando mal de tu gente. No. Esto no es un problema de hablar de su gente. Esto es un problema de hablar de quién es digno y decoroso y de quién es un descarado. Aquí hay un montón de gente nuestra, compatriota nuestro, ¿ok? Tipos que tienen camiones, que hacen dinero, viven con sus mujeres y sus mujeres se ponen como mujeres solteras con niños y cogen ayuda del gobierno y viven con fraude. Mira, yo te voy a decir lo que yo haría. Porque cuando un Estado, ya que tanto la gente quiere que el Estado lo mantenga, cuando un Estado te mantiene, usted es propiedad del Estado. Suena feo, pero es así. Si tú no quieres que te mantengan ni ser propiedad de nadie, independízate, búscate un trabajo y trabaja. Pero si el Estado te mantiene y hay que te dar el dinero para que tú vivas porque tú dices que tú no puedes o no sé qué más, yo tengo derecho sobre ti. O piensa en la libertad civil, que esto es puro cuento. Entonces, ¿sabes lo que yo haría? Mira, yo te daría lo que yo haría. Tanto que quieren crear empleo, yo crearía ese empleo. Te chequeo en la noche en tu casa y te toco la puerta a las 10 de la noche y te meto en pensión. Porque si la casa es propiedad de Plan 8, le mete inspección a la gente. Si esa mujer tiene 3 chamacos metidos adentro y me sale un tipo tarajaído viviendo ahí, mira, si aquí los borrachos le hacen prueba de sangre obligado cuando no quieren soplar por orden de juez, pues ¿sabes qué? Te da una prueba de ADN. Y si tú eres el padre de esos chamacos, mi hermano, te aplico fraude federal. ¡Qué dedo! Los castigo 8 años sin ayuda, ¿ok? 8 años sin ayuda federal. Y que a llorar que suena el tete. Aquí hay una pila de puente en Estados Unidos. Se pueden ir a ir para un puente, no hay problema con eso. Lo que se tiene que acabar es el descaro, mano. Mírame, Cocho, aquí tú entras a los mercados y tú ves gente tarajaída, 6 pies, tremendos cuerpazos, con carros de comida llenos así. Eso no lo pagaron con su bolsillo. Mentira. Todo eso es estampilla de comida. Como también todo el que vive aquí en Estados Unidos sabe que muchísimas personas que reciben estampillas de comida
vende las estampillas para drogarse. ¿Entiendes? Es decir, cuando tú analizas, ese tipo se está drogando con el dinero del tipo que trabaja. ¿Ya? Entonces, está muy bien. ¿Qué cosa es? La estampilla no es para comprar comida. Que te den el producto para que no pueda vendérsela a nadie. Aquí la gente coge las tarjetas, te dicen a ti, la tarjeta tiene $400, este es el PIN number de la tarjeta, dame 200 en efectivo y aquí tiene la tarjeta. Y cojo los 200 para comprar alcohol, marihuana, cocaína, lo que le salga a ellos por ahí. Entonces, ¿y quién está pagando eso? El que trabaja. El Estado no, el Estado, ningún país del mundo tiene dinero. Los estados, todos viven de los impuestos. Impuesto a la propiedad, impuesto a los negocios, impuesto al salario que tú trabajas. ¿Y ahí dónde sabe que el Estado para mantenerse? Dice el protón que eso es mentira lo que está diciendo. Ay, ay, ay. Hablemos de cosas serias, compadre. Coño, no. El protón. Está bien. Ok, está bien. Mira, el que vaya a Google y que busque estadística. Que lea, que eso es. La gente cuando hablan así es porque necesitan leer. ¿Ok? Pero bueno, si él dice que lo que yo digo es mentira, que me pruebe que lo que eso es verdad. Que me pruebe. Sí, oye, en Florida lo trataron de implementar. Y era sorpresivo el chequeo a la gente para droga. Y se tiraron para la calle, principalmente los morenos, ¿ok? Se tiraron para la calle las organizaciones de los llamados derechos civiles, que eso es una violación de la privacidad y que no sé qué. Ya, man, deje la bobería. Mira, bro, te voy a explicar una cosa. Yo ni soy republicano, ni soy demócrata. No soy de ninguno de los partidos. Pero cuando tú, y tú tienes internet, entra un día que tú puedas y estudia la formación de los partidos republicanos y demócratas en Estados Unidos. Esa mayoría de morenos que votan por los demócratas, porque simplemente le tienen que agradecer y besar las votas a los demócratas, porque en 1964 Lyndon Johnson firmó el acta de los derechos civiles, ¿ok? Lo que pasa es que esa gente no sabe que el Partido Demócrata es formador del Ku Klux Klan, tanto que hablan de racismo, ¿oíste? Ese Partido Demócrata es formador del Ku Klux Klan. Ese Partido Demócrata apoyó y sostuvo a todos los federalistas en la guerra de sucesión apoyando la esclavitud del sur, ese Partido Demócrata. Entonces, como la gente no ve, pues repite como papagayo. Entonces, ese Partido Demócrata lo que hace con la gente pobre es dejarlo pobre y dejarlo imbécil. ¿Por qué? Porque le da chequecito, le da dinerito por aquí, dinerito por allá, y ese tipo no hace nada por superarse. Ese tipo no hace nada para echar para adelante. Entonces, cuando vienen los republicanos, eso que todo el mundo odia, es el que corta todo ese tipo de cosas y te dice, papi, a mover las nalgas y ponte a producir. Entonces, ¿tú quieres una sociedad grande? ¿O tú quieres una bola de una sociedad con una bola de mantenidos que no quieren trabajar? Porque ahora, yo te voy a, te lo voy a poner fácil. ¿Cómo es posible que aquí vengan un montón de inmigrantes? Unos con papeles como nosotros los cubanos y una pila que han cruzado la frontera que no tienen papeles. Yo conozco, para que me salga y me diga que es mentira. Yo conozco gente que tiene tienda de ropa, tiene negocio y no tiene papeles. ¿Ya? No tienen papeles. Sacan un ITIN number, que es como un seguro social, que es lo que usan ellos para reportar taxa todos los años. Fíjate, no se puede confundir. Pero es el derecho que tú tienes, aunque sea ilegal, de reportar taxas. ¿Mm? Y si hay que virarte dinero, te viran dinero. Lo que sea, tú puedes reportar taxas. Ya. Y entonces, los que nacen aquí, porque cuando tú te tiras para la calle aquí, mi hermano mío, por lo menos en Texas, el 95% de los homeless que están en la calle son morenos y son americanos. Se llevan aquí a Salvation Army, que es una instalación donde muchos pasan la noche, es decir, fíjate, le dan cobija, le crean área cuando viene frío fuerte aquí para que puedan descansar y dormir. ¿Mm? Le dan comida gratis. No, pero esto es lo más malo del mundo. Fíjate eso, esto es lo más malo del mundo. Fíjate que lo que pasa es que la gente habla lo que le conviene. La mayoría de la gente que tiene niños aquí, niños, cogen dos income por el niño. El income credit y el crédito de niño. Y si no hicieron mucho dinero por la tabulación de los taxas, a veces le viran 5,000, 6,000, 7,000, hay quien le vira hasta más.
Y cuando tú sacas... Mira, cuando tú sacas... ¿Cuánto le vino? No sé, no sé. ¿Cuánto le vino a Proton? Bueno, pregúntale. Cuando tú sacas cuenta, yo te garantizo, Cocho, que el dinero que le están regresando para atrás no es más que los taxas que le quitaron cuando compró comida, cuando compró ropa y cuando devino el salario. Estoy convencido de eso. Entonces quiero decir que ese tipo, todo lo que trabajó fue para su bolsillo. Fíjate, no sé si tú me entiendes lo que te quiero decir. Sí, claro. Porque si a ti el gobierno te vira todos los calzos para atrás, aparte de eso, te da más dinero por tener niños, por esto y por otro. Entonces, ¿de qué tú te estás quejando, man? ¿De qué tú te estás quejando? ¿De qué tú te estás quejando? ¿Dónde está Proton? ¡Loco! ¡Mírame! Este año, el año pasado, yo estuve 3 meses lesionado. Me desgarré un músculo. ¿Ok? El cheque de este año me salió, no diga 60, 50 y pico. Loco, a mí me quitaron más de $6,000 de taxa. $6,000. ¿Tú sabes cuántos taxas le quitaron al hijo mío, que es hombre soltero? 16,000 en un año. Ese puede ser el salario de cualquiera que trabaja aquí en Estados Unidos. $16,000, mi hermano. 16,000. Pero ese es su mundo. Este es su país, porque lo hizo suyo, se jodió por este país, se jugó la vida por este país, porque la gente habla mucha mierda, pero no hace nada por nadie. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú le preguntas a todos estos cubanos, tú le dices a todos ellos, ¿cuántas veces tú has ido a la biblioteca pública de tu comunidad a ayudar a una gente en una traducción? ¿Cuántas veces tú has ido al cuerpo de guardia de tu hospital, de voluntario, a ayudar a la gente que no hablan inglés? Sí, que te paguen nada, por convicción, por ayudar. Porque aquí todo el mundo es samaritano, pero luego, te lo juro, que posiblemente ni el 2% de nosotros hace eso, ¿ven? Pero hablarle fácil. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Cuánto aquí, por ejemplo, el hospital este San Judas de niños? Oye, los chamacos entran en esos hospitales, lo que pasa es que la gente no te dice esto. Mira, ese hospital trata niños con cáncer. ¿Ok? Ingresan en el hospital, le hacen todo el tratamiento a muchos zapados y no le cobran nada a sus padres. Nadie te dice eso, ¿verdad que no? ¿Mm? Y ese hospital se mantiene de caridad, de las donaciones de la gente. Y como es un montón de instituciones para salvar animales, mil cosas. Ahora tú le preguntas, ¿tú comparas con eso por una sociedad mejor? ¿No? ¿Mentira? Pero tienen una boca que, por favor, mi hermano. ¿Oíste? Pero esa es la realidad. El Proton es uno de esos. El Proton es el ejemplo vivo, entonces. Esa es la realidad. Oye, mira, aquí, mira, tú quieres ser voluntario en un cuartel de bomberos en ¿cómo se llama esto? En el distrito donde tú vives. Tú puedes hacerlo, ¿no? Puedes hacerlo. No serás un bombero profesional, pero puedes ayudar, te enseñan, te entrenan. Eso es verdad. Y vas a organizaciones del Estado, recursos humanos, y tú puedes ser voluntario haciendo un montón de cosas, ¿me? Te dejan. Pero por favor, hermano, es fácil quejarse, vuelvo y te repito, es fácil quejarse. Y lo más lindo, hablan sin saber. Porque por lo menos tú puedes decir, ok, mira, yo me puedo equivocar, o yo tengo una idea. Sale alguien y te dice, mira, así no es así. ¿Sabes qué? Déjame buscar. Coño, venga. Déjame buscar. Vean, ahí está Google, yo busco. Coño, sí, mira, es verdad. Esto es verdad. Mira, coño, mira, sí, esto es así. Dime. ¿Y por qué entonces? Yo nunca he visto a Proton hablando de nada de eso. No, ni lo vas a escuchar nunca, voy. Ya, oye, la palabra lo dice, men, protestón. El tipo que va a hablar cosas buenas, de las acciones buenas, ya no sería protestón. Más nada que eso. Ya no sería protestón. Proton nunca te ha visto. No, me lo vas a ver. Me lo vas a ver. ¿Tú sabes lo que decir? Que aquí en Estados Unidos los hospitales están limpios porque no va nadie. No, los hospitales están limpios porque hay compañías que se encargan de la limpieza de los hospitales. Con lo último, con maquinaria que cuestan hasta $8,000. Y te dan esos pasillos que, por favor, escrobos de primera, que te cepillan el piso y te levantan el agua. Ese no se va a estar parado, ¿ven? Eso. Uh-huh. Pero mira, hay una cosa en toda esta cosa. Hay locos que están muy cuerdos y hay cuerdos que son imbéciles. ¿Ya? Sí, el loco está terrible. Ahora, no hay nada regalado. Mírame, espérame, loco, no hay nada regalado aquí.
no hay nada regalado. Mira, te voy a contar una historia para que me digan que es mentira también. Yo me retiro en el 2013. Yo salgo de una universidad para la cual yo trabajaba. Ya, ciertas desavenencias, ciertas cosas, me salgo de la universidad. Me metí 10 meses, 8, trabajando, tú sabes dónde, mano, construcción. Aquí la construcción la trabaja el 97% de personas indocumentadas. Esa es la realidad. Y me fui para la construcción. ¿Tú sabes por qué me fui para la construcción? Primero, porque alguien me lo propuso y me pagaban cash, efectivo en la mano. Nada de cheque, dinero efectivo. Yo podía, como ciudadano americano, tener la cara durísima y ir a recursos humanos y pedir ayuda del gobierno y me lo hubieran dado. Yo no lo hice. Loco, yo cogí ayuda en este país por 5 meses nada más. Llevo 25 años viviendo aquí. Coño. Y la gente aquí hasta se separa, ¿no? Ponte que está, ponte que tu marido te dejó. No importa, yo pago el chavo soporte. Toman el chavo soporte aquí en la familia. Para que tú vayas y pidas ayuda al gobierno. No, compadre. Por un problema de moral. Pero bueno, cada cual con su conciencia. Mira, la gente puede decir lo que quiera por su boca. Y pueden engañar o pretender engañar a muchísima gente. Pero cuando te pares frente al espejo y tú te veas, tú vas a saber quién tú eres. Y tú vas a reconocer, porque a ti no te puedes engañar, que ese tipo que está ahí es un mentiroso, es un hablador, es un alardoso. ¿Quién dice pronto, no? Sí, cuando tú te miras en el espejo, no, todos los que hablan por hablar, cuando te miras en el espejo, no te puedes engañar, a ti no te puedes engañar. Tú puedes engañar a todo el mundo hasta un día. Que al final no estás engañando a nadie. La persona que está al lado ya, que puede creer o no creer, pero aparte de eso, no le importa lo que tú estás diciendo porque no vive ahí. ¿Ya? Pero al que no se puede engañar es en un hospital. Dice el doctor que en un hospital por una pina te cobran 100 y en una farmacia 100.005. Loco, mira, yo acabo, yo estoy trabajando con remanente de flu. Fíjate, con remanente de flu. Me metí 3 semanas sin trabajar. Estuve ingresado 3 días por deshidratación y ya tenía flu de todas maneras, ¿no? Yo compré mi medicina, yo pagué mi copay del hospital de emergencia, porque fui en emergencia. Fíjate, ¿ok? Dice Marta que dónde es eso. Dice Marta que dónde es eso. Yo vivo en Austin, Texas. El seguro mío, ¿ok? Me cobra $300 copay para entrar en emergencia. Hay algunos que son mucho más baratos, ¿ok? Mi seguro no es de los mejores ni nada de eso. Hay muchísimos seguros mejores que ese, ¿ya? Porque esta compañía no tiene ese seguro como los que yo he tenido trabajando para el Estado. Los mejores seguros son de los militares, del Estado, de la ciudad. Esos son los mejores seguros que hay. Por eso la gente cuando entran a trabajar en instituciones como esa, perduran muchos años. Se meten 20 años, 30 años. Tienen retiro, que el retiro no tiene nada que ver con el seguro social, son dos cosas totalmente diferentes. Y no estoy hablando, para la gente que sabe lo que estoy diciendo, de 401k, es totalmente diferente. Retiro es retiro, punto. Por ejemplo, yo tengo un retiro que cuando yo me fui de mi trabajo, yo dejé todo ese dinero allí. Cuando tenga 60 años, a mí hay que darme 1.400 por mes hasta el día que fallezca. Y no tiene nada que ver con el seguro social. ¿Ok? Nada que ver. ¿Y dónde dice Protón con una aspirina? Protón, ¿dónde dice Marta que dónde una aspirina cuesta $100? No, bueno, no sé. En Miami, que es el centro de Estados Unidos. Yo creo que Protón no conoce más ningún lado de Estados Unidos. Ay, mi madre. No es fácil. Mira, ¿dónde vive Nancy? ¿Dónde vive Nancy? Hay casas bien baratas. Tú te puedes comprar una casa por $50,000 donde vive Nancy. ¿Por qué? Porque la población no es mucha, la economía no es fuerte. Texas, Rolando, Texas tiene posiblemente, no te lo voy a confirmar, entre Texas y California, posiblemente tenga la economía más fuerte y más sólida de la Unión Americana. Miami, no, Florida no compite con Texas ni en los centros espirituales. ¿Oíste? Ni aunque traigan a los maestros de Oruba de África, eso no va a pasar nunca. ¿Ok?
Medina, ojo, yo no muero de enfermedad, me matan tirando. Tú sabes el caldo que yo ocupo. Es así, dice Marta Batalá, que si Protón ilustra a estos señores, Protón ilustra a la gente, ilustra. Que mira, déjame decirte una cosa, este estado tuvo una gobernadora, que yo la conocí personalmente porque era amiga de la hermana de mi papá. Ya, se llama Ann Richard, ella falleció ya, una señora estelar. Esa tipa, mano, se llevó un montón de compañías de California para Texas y trajo muchas inversiones a este estado y dio muchísimo trabajo a este estado. ¿Ya? Y incentivó esa inversión. No, las compañías no pagaban taxa por cierta cantidad de años, es decir, muchísimas facilidades. Pero ¿sabes qué? Dieron muchísimo trabajo y mucha familia pudo vivir decorosamente. La Samsung está aquí, The Computer está aquí, y aquí hay un montón de compañías grandes en Texas. Y la Florida, para acá. Bueno, no, sí, la demora. La influencia ha matado gente. Sí, yo sé. Yo creo que a mí... Deben ser más económicos. Yo creo que a mí esta es la segunda vez que me da, hace como 10 años nunca me ha dado. Yo no me pongo la vacuna porque, no sé, no estoy muy convencido con la vacuna de flu. La verdad que no. Atento, lo que no le favorece mucho es el clima. Contra, dile que termine. Bueno, Marta, Texas tiene las 4 estaciones. A veces, por ejemplo, Austin no... Este año cayó nieve y todo, pero Austin en realidad hace frío, pero es un frío que se soporta. El calor es insoportable. Aquí la temperatura, cocho, cuando viene julio, agosto, fácilmente te supera los 100 grados Fahrenheit. Fácil. Es igual que en Alemania. En Alemania también se ven las 4 estaciones. Y bueno, ¿sabes qué? Dale oportunidad a alguien más que... Quiero escuchar comentarios de la gente. Voy a llamar a Alfonso Nuarte y me dijo que lo voy a llamar. Ok, hermano, dale. Hermano, dale, gracias. Dale. Pero es muy lindo lindo para vivir. Alto, si donde vivo te baja el aire. En New Jersey es bien frío. Alemania es frío también. En Alemania es un frío, perro. Sí. Oye, buenas tardes, mijo. Oye, ¿cómo la hacer? Oye, ¿cómo está la vida, macho? El tremendo frío igual. Oye, lo que está hablando ese señor es verdad, bro. Es verdad lo que le está diciendo. Aquí, en los Estados Unidos, el gobierno, en cualquier nación del mundo, no tiene dinero. Se lo quitan al contribuyente, al que trabaja, a los tax owners, a los homeowners, a los dueños de casa, los seguros. Y ese dinero se reparte al que no trabaja. Como dijo Abraham Lincoln, tú puedes ayudar a las personas un tiempo, pero no todo el tiempo. Los African American no le dan los apellidos a sus hijos para que la madre sea single mom, madre soltera, y por ahí recibe la cantidad de fraude. En el estado de Florida, el gobernador Scott, Rick Scott, quería hacer test de droga, un republicano, a todas las personas que reciben asistencia pública. Y dijeron que no, que lo estaba tratando como criminales. A mí me ha pasado que estoy en el mercado, la gente viene a venderme de la raza de nosotros, a venderme hoy. Te voy a pagar ahí para que te quiten los tax. Me pasó el otro día. Yo le digo, bro, ¿quién te dijo a ti que yo quiero que 100 pesos son, cada 100 dólares son 7 dólares en tax? Le digo, tú no te ves, te lo juro por mis hijos. Le digo, tú no te ves, grandón, que tiene tremendas nalgas. El blanco aquel se puso rojo. Porque yo no estoy en contra de pagar tax para el enfermo, para la viuda, para el deshabilitado de guerra, para huérfano, ¿tú me entiendes? Para el deshabilitado de una enfermedad. Por ahí una pila de tipo que no para que no me quiten la ayuda. Y el mejor estado que hay para vivir es Texas. Texas es el único estado que la bandera de su estado se pone pareja con la bandera americana. Para que tengas una idea. Texas en varias ocasiones se ha querido independizar de la Unión. Igual que Cayo Hueso. Cayo Hueso le dicen la República de la Concha. Hará cuestión, como en el 2005, 2006, agarraron a unos barceros en un islote y los llevaron para Cuba. Y los americanos, los rené de Cayo Hueso, se fueron ahí a construir. Y llegó el gobierno y dice, no, espérate.
número de causa, poquín nombre. Mira, esto no es territorio americano, porque a estos cubanos los mandaron para atrás. Tuvieron que traerlo. No que los americanos eso lo hicieron por el... Cayo Hueso era más de Cuba que de los Estados Unidos antiguamente. No ahora. Salió un ferry de Cayo Hueso a La Habana o Varadero y llegaba más rápido que un carro de Cayo Hueso a Miami, porque la carretera es por arriba del agua. Pero lo que está hablando ese señor, de verdad, bro, yo los he visto que le tiran, mira, lo mejor, yo no estoy de acuerdo con Donald Trump, 100%, pero ahora Obama preparó una organización que tiene 38 mil personas, un ex presidente que se llama, por las siglas en inglés, OAL, Organización Ready para la Acción. ¿Tú sabes? Organización Ready para la Acción. Son la gente que tú ves protestando, que van voluntarios a protestar, porque si Donald Trump salió con un gobierno electo, ¿por qué entonces? Que si la, están entretenidos, Obama liberó a 5 terroristas de la Rea Avispa. Obama le dio uranio a Mahmoud Ahmadinejad, el presidente de Irán. Quitó a los terroristas de la, el gobierno de Cuba, no el pueblo, de la lista de los terroristas. Quitó la orden ejecutiva pie seco, pie mojado. ¿Tú me entiendes? Cogieron un barco cubano con armas cargadas, armamento escondido. No, un barco coreano con bandera coreana. Venía de Cuba con armamento escondido bajo la azúcar. No pasó nada. ¿Tú me entiendes? Hizo 20, le dio 400 millones de dólares al gobierno de Irán. George W. Bush tuvo 8 años en la Casa Blanca y salió en el 2008 y dejó la deuda del país en 8 trillones. Obama en el 17 la montó, el 17 no, Obama llegó en el 2008. Ya en el 2013 la deuda andaba por 17 trillones y la dejó en 22. Puso el Obamacare, que suena muy lindo, pero si tú tenías 50 empleados, a partir del 51, tú tenías que pagarle seguro médico. ¿Qué hicieron los millonarios? Aguantaron el dinero, no invirtieron. Tú no puedes debilitar al millonario para favorecer al pobre. Eso es doctrina socialista. Sí. Vamos a quitarle a este. ¿Tú me entiendes? Y el tema ese de republicano y demócrata. Hace muchos años que el Partido Demócrata dejó de ser demócrata. El Partido Demócrata es manipulado por la Internacional Socialista desde el año 1953, cuando Mao Zedong en la China. Si los demócratas, Kennedy, en el año 62, hubiera tenido los pantalones de darle frente a Cuba, a los rusos en Cuba, porque Cuba es una cabeza de playa socialista. Mira cómo está Nicaragua, Venezuela, para que se den cuenta que el socialismo no funciona. El comunismo. Mira Venezuela, un país con petróleo, con oro, con cantidad de materias primas, como está destruido. Y el próximo es Colombia. Vivir para ver, bro. Vivir para ver. El cubano como tal, nosotros los cubanos, nunca emigramos. Cuba decía que era una tacita de oro. Cuba en el año 1958 tenía 6 millones de cabezas de ganado y 6 millones de habitantes. El cubano vivía piso de tierra, el guajiro, el campesino, pero tenía 3 o 4 vacas. Hoy en Cuba la vaca pare y no es tuya, es el dictador. Tú no puedes. Sí, yo sé, coger agua. Tú sabes, y muchas cosas que no se habla. Las personas no saben que el único país hispanoparlante en la historia de la humanidad con un campeón de ajedrez es Cuba. José Raúl Capablanca, 1923-1924. El primer acueducto en las Américas por gravedad, el acueducto de Alvear, la carretera central, el Capitolio de La Habana, más grande que el Capitolio de aquí de Washington. Y Cuba tenía, como todos los países, cosas buenas y cosas malas. Pero desde el año 1901, Cuba tenía ya 500 aulas y un superávit de 1.500.000 pesos. 1.500.000 pesos, 1.500.000. O sea, eso no lo estoy diciendo yo. Eso está en la historia.
vayan a la historia y búsquenla. Igual siempre le pusieron el dedo. Los Estados Unidos están controlados. El dinero aquí lo controla Israel. Israel controla la política exterior de los Estados Unidos. Y lo hace porque Israel es una democracia en el Medio Oriente. En el 67, 4 de julio del 67, 4 de julio fue, no, julio del 67, para ser exacto, la guerra de los 7 días. Se acabaron los israelíes porque los egipcios se querían meter Siria, acabó con todo el mundo. Acabó porque Israel es un ejemplo de democracia. Un país que tú no quieres trabajar, no trabajes. Tú no quieres producir en tu vida, lo que te voy a poner en peligro. Tú sabes, y por ahí para allá, la constitución de nosotros, la de 1940. Es irónico de mi parte decirle a la gente, no, no vaya a Cuba. No, no, usted puede ir a Cuba, pero ve como cubano, no vaya como turista. Va a rentar un carro, renta cuenta propista, que te mueva, para que le dé vida al que está luchando. Ve a los paladares, ¿tú me entiendes? Pero yo lo juego aquí en Miami, que vive en un edificio. Vaya, olvídate de ese camionero igual que yo. Se meten, le dicen los dos por uno, 2 meses en la carretera, 1 mes en Cuba. Y viven huérfano de vagina, huérfano de la cara cortada. Nada, viven en un edificio como puerco para ir a Cuba a especular, bro, de la necesidad de la mujer cubana. Hay en todas partes del mundo, porque antes del 59, todos los barcos llegaban a La Habana y estaba la calle San Isidro, Pajarito, que eran casas de prostitución. Prostitución es el empleo más alto. No me diga que la prostitución, que no, que Cuba, siempre ha habido prostitución en cualquier nación. ¿Tú me entiendes? Pero el problema es que la gente se confunde. Mira, eso del Cuefea, eso lo puso Jimmy Carter en el 83. Yo te lo comenté. El chalchupol retroactivo, que tú no mantengas a tus hijos, lo hizo Bill Clinton en el 90. No, Jimmy Carter en el 83. En el 93 fue Clinton el que puso el chachupón retroactivo. Porque hay una pila de descarados que preñan a la mujer o la traen de Cuba y después van corriendo cuando la embarazan a hacerle el aborto. Matan a sus hijos por temor a la pobreza. Y el aborto lo pagamos nosotros, el contribuyente. Porque los demócratas son partidarios de hacer aborto con el dinero del contribuyente. Busca en Google Parenthood, una clínica que era financiada por la Nancy Pelosi y la Clinton. Parenthood, una clínica de aborto en barrios marginales de African American y barrios de hispanos. ¿Tú me entiendes? Entonces, oye, hay tela por donde cortar, mi hermano. Te voy a dejar ahí un saludo para que la gente sea protestón, que no me ponga más dedo. Que lo he dejado tranquilo, protestón, que te voy, yo le comenté ahorita ahí que yo no voy a morir en un hospital con manguera ni con suero. Yo voy a morir matando comunistas. Oye, tú que te reflejas con los comunistas, ten cuidado, protestón. No te voy a matar, te voy a caer a besos, porque tú eres pato. Oye, dale, que la paz esté con ustedes, mi hermano. Un abrazo. Oye, cuídate, hermano, cuídate. Vamos a ver. Pero paradójicamente Israel le compra el cítrico a Cuba. Negocio es negocio. Cuba no es la excepción de la regla. Obama lo hizo. Candela. Este señor me cae bien y habla mucha verdad. Muy fuerte, cabrón. Esto para todos los cubanitos que andan, muchos cubanos que andan criticando nada más. El cubano coge uno para criticar. El cubano usted lo coge para criticar nada más. Candela, bueno, caballero, los tengo que dejar porque aquí está de allá. Alfonso, mi respeto, hermano. Amarazo que vuelta, mi hermano. Bueno, caballero, los tengo que dejar porque aquí está de allá. Así que nos vemos otro día.